Mira, mija, ahí va a comer tu mamá también, mira. Qué rico, ¿verdad? Qué rico, ¿eh? Gracias, señor. Por esta comidita, Padre mío, que nos has permitido, Señor. Gracias por estar reunidos todos en este lugar, Padre Santísimo. Gracias, Cristo bendito. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. Ahora te digo, Señor, aquella oración que tú nos dejaste, la única oración que tú dejaste, Padre Santísimo. Bendito sea tu nombre, bendito sea el nombre de tu Hijo y bendito sea el nombre de la Madrecita Santísima, la Virgen María. Entonces, ahora te digo, Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Así también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos, Señor, de todo mal. Amén. A ti, madrecita linda, también te decimos, Dios te salve, reina y madre, madre, misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos ojos misericordiosos. Y después de nuestro destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega, Madrecita bendita, por todos los que están en los hospitales enfermos, por todos, levántanos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Quedamos todos reunidos en el nombre del Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, buen provecho para todos. Gracias, señores. Y te puedo hacer una pregunta, Rubén. Hay una manera de orar. Puedo orar calladito, puedo ya orar exhalando voz. No hay problema, Rubén. No hay problema. Estoy aquí. Es válido todo y cuando se haga de corazón. Así es. Eso no es malo. Aún puede estar en un baile, en un lugar donde quiera, puede hacer una oración y ahí, eso es válido. No es malo. Puede estar. Pero como fue. Si la oración que yo termino. Oh, no terminamos. Bici 7, eso Dima, tú eres un hombre leal a tus amistades, sí, pero ese rezo solo en los novenarios. Bueno, Rubí, bueno, buen provecho, dicen acá. Este Robocop ha de haber sido un sacerdote y lo botaron de la iglesia porque agarraba a las monjas, dice el chimbe. No,
Es que llegó hasta llegó a ser cardenal, ¿verdad, Rolo? Los problemas de la iglesia, ¿por qué se lo va a dar el diezmo? Había esto. O a lo mejor se echaba los traguitos con el padre. Sí. Es broma. Es broma, no. Es que el tipo piojito, ¿no? Mire, yo conocí un padre que vi que él había quedado a cuidar a unos niños. ¿Cómo lo oye? Es un karateco. Estaba. Y él quedaba a cuidar a unos niños. Y cuando le estaban tocando la puerta, ya para la hora de rayar un día, fondear en cartoneta. De goma. O bien a pichingo. Y agarraba una gran luna de chaparro. Guau, qué bonito rezo, Robocop, dice Alba. Le gustó. Bendiciones. Cuidado a algunos de los suscriptores con los comentarios, dice Alba. Buen provecho a todos, dice Dorita. Dorita, Dorita, no falló. Va de hablarle, estuve a Dorita. Ella faltó. Bueno, aquí en el en vivo, va a llamarla tú. Gracias, Jordan, buen provecho, dice. Gracias, Jordan. Gracias. Rubén Brión dice, han atacado a la señora Roxana por su canal y demás youtubers como si todos fueran perfectos o ya un poquito más humildes y no juzguemos. No, no, no. Yo no le deseo mal a yo no le deseo ningún mal a Roxana. Primeramente Dios que salga bien de las investigaciones, primeramente Dios. No en ningún momento le deseo mal yo. Coman sin vergüenza. Ahí viene don Pablo, señor. Ahí va a venir ya. Le vamos a pedir una pollita. Hola. ¿Y puede hacer el favor de prepararme uno de pollo? ¿Está combinado esto de pollo? Para comer la copa. Sí, para. Mucho cariño de Jennifer Martínez para usted. Gracias. Que Dios me le multiplique, 100 por 1, amén. A ella y todo.
Emilio Martínez, hey, excelente Lima, me da gusto que se esté recuperando el gato, dice, de eso, San Martínez, que le da a la Lorena, este Emilio Martínez, Daisy, Dios mío, qué bromas más pesadas ahí, botó todo Lima, dice, lo peor que la hora de comerse los alimentos, ojalá les caigan bien en el estómago, ah, sí, y de ahí sí, nos están cayendo súper bien. La comida es sagrada. Claro, la comida es sagrada. La comida es sagradísima. Menos mal que el gato ha estado enfermo y había perdido el apetito, dice. Señora Dorita, ok, hermosa, será para la próxima, primero Dios, dice. Pablito Villegas sin las placas, dice. Correcto, aunque sea repetición, me la vuelvo a repetir. Gato, prepárate que hoy te mata el taco, dice Chimel. Mole, mole, y si nos ven. Gracias, Yemina. Dimas, ahora el gato, ¿quién se lo va a comer? Los 14 panes, dice. Es el que se los va a comer, dime. Rubén, está bien, señor Dimas. Una cosa sí le digo. Como juzgué, te juzgarán con la vara que miraste, me dirán. Ah, sí, yo sé, Rubén, yo sé. Así es. Exactamente. Recuerda una cosa, nosotros somos como los campesinos, lo que siembras cosecharán, si bueno, así es Rubén Briones, así es exactamente. Lo mismo digo yo y también digo, me agacho, revira contra. Bueno, ya va a venir. El teléfono de limonada. Y el mío uno de chat. Provecho para todos, dice. Apúrate a comer, gato. Ya viene el postre, dice. Ya dejen de opinar, dice Richard. Deje de comer en paz, don Rubén, dice. Deje de comer en paz. Dime, ponerle el chile al gato, dice. Usted diga hablando, Lisbeth, papito, que yo eso está gordo, dice a mi Lisbeth. Mirna Carpio, saludos Mirna Carpio. Rubén, cerra los hijos y si no te gusta, pues fácilmente salite, dice. ¿Lo dice más? Que sí. ¿Lo dice más que el barrio de Senado? Sí. Yo en ningún momento. Le dice mal, aún aunque me han tratado de hacer pedazos, estos pitufinos, han hablado cosas que no son de mí, que no son inventadas. Pero bueno, ahí les dejo, que Dios las bendiga.